Savona. Pero seguir batallando, cuidado, no, y salta cuando se alcanza. ¡Sí! La puerta está, tiene que darse para encima de todo. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace. Del equipo de Quest tenemos a una poderosa Darwilo. Creo que está pasando abajo, parece que se la va a hacer el Diracio. ¡No! Señor First Blood, y rápido, utilizado por parte de lo que sería Omar. Y ese es el tema, ¿no? El Bedlam más los dos Wolves terminan haciendo mucho daño. Me permite poner uno contra uno un Beastmaster que ha salido con un montón de ítems para defender Sonia en la parte de abajo. Nuevamente, incomodidad, ¿no? A todo y más que todo, tratar de pegarle. Celery ahí, ¿no? Celery también se acerca, pero deja solo con Omar y eso no es tan bueno. De hecho, Celery creo que se muere. Shadow Real, claro, señor. Se puso muy cerquita de Toby sabiendo que Omar estaba cerca, sabiendo que Omar lo podía jarrasear. Y precisamente eso fue lo que pasó. Caos. 3-1, no le queda de otra. Kauri va a llegar a morir rápido nada más. El suplex, Celery. Un puñetazo, una cacheta ahí. Esa presión, Doku todavía no lo encierra. Hasta que llega Ace, ahora sí es el momento. Es imposible que haga algo Kaori, y de hecho es pésimo, porque Kaori acaba de tepear y Kaori va a tener que caer, al igual que TA2000 o López Queen, ahí nos muestran. Y Kaori está muerto, y Kaori al tepear tendrá que ir por el camino de la vergüenza, tendrá que irse a pie sin tepear. La cosa no es tan buena. En modo de en acción, Toby justamente es el que recibe el Stur. Pero en el 1-1, como comento, si es que no está Omar, Gators en contra de Quest. Por ahí está la gente del chat muy atenta, ¿eh? Ahí saludo para aquí, estoy que lo leo a todos, ¿eh? Y Toby también probablemente se vaya a morir ante la llegada de CCNC. Es un offlaner que rico oro. Final me ha robado por parte de Celery. Pensé que se lo tomaría al final la gente de Gaming Gladiator Seikon. Pero al final, bueno, parece que va a terminar siendo para el support. Ahora sí, Kaori también va a llegar a morir. Y este es el bonus, ¿ah? Me da un poco de temor, te diré, que maten con facilidad a Kaori. Un poco lentos por lo que ha sido la línea. Creo que están buscando algo. Exactamente, pero cae rápido nada más. Ahí en... No hay mucho... Pero en contra de los clones, creo que no es el item que buscas, como dirá. Que además te ocupas un espacio que vas a necesitar. Estoy seguro, sobre todo cuando juegas contra una... Uy, ¿qué está pasando? ¡Escucha el canto de la sirena, caos! A dormir, dice Jiggy, pero señor, son 5 de la mañana. Cuidado con esto nuevamente, iniciación y control. Adiós, con CCNC, pero lo que no sabes es que... CCNC no muere por las puras. Estaba haciendo tiempo también para el Roshan, que acaba de ser tomado por Duracio. Pero sí ha dado una buena cantidad de oro, ¿ah? ¿Eh? Entonces... Air Speed, is right my beast. Air Shaker, ¿no? ¿Para qué vas a tener ese cambio? Cuidado con Noob. Retira, ojo, que no conecta. Y en modo ley también hay teamfight, tratando de jugar rápido en contra de Toby. Y obviamente el kill de Toby vale un poquito más que el de Celery. Y ahora más bien meterse mucho, pero termina muriendo. ¿Y por qué no Kaori también? Esto termina siendo sumamente incómodo. Obviamente el peso, como mencionaba, de este Beastmaster es todavía un poquito más... Vigente teniendo un impacto mayor, ¿no? Encima le roban el Tormentor a Quest. Estos son noticias, de hecho, muy malas, amigo, en la partida. Sí, no, y sobre todo que acabas de chocar contra su timing de items. Este Beastmaster ha luchado arduamente por llegar al minuto en el cual tenga su yermo del dominador y pues lo acabas de matar. Se roba la runa de experiencia, el buen T2000. Y se va muy tranquilísimo con el canto de la sirena. Igual, todo lo que vaya a enfriar el juego, por al menos el próximo minuto, que dirá, creo que la parte de medio ya no se puede ralentizar más la pelea, ni un caos. Oh, cuidado con T2000, ya no tiene Son of Siren, así que a castigar y todo el daño posible, perfecto. Controlada por las copias. Duracio, que tiene, recordemos, Roshan, ¿eh? Están con 4 y Duracio dice, la cosa está controlada. Todavía no tiene verdes, entonces todavía se puede pelear. Y mientras esto corre Kaori, no aguanta nada, ya lo habíamos comentado. Además de ello, va a seguir todavía CCNC. Le va a pegar y le va a dar bastante daño a Omar. Con esto cae en los supports de Quest. Duracio también con su llegada controla. Aparte que Ace le da una cantidad de stats con la pipa. Muy incómodos, haciendo que justamente...
y acabas de atacar exactamente cada fuente de daño, ¿no? Puck está muy, muy contrado por esa pipa y en contra del daño de clones que tiene Nagasari, en contra de las cantidades de, en la parte medio que está pasando. Oh, cuidado rápidamente en contra de Cicien. Sí, esta vez sí con el Green Coin. Otra cosita cuando sí le cae. Vamos a ver, porque este ya llega el Butterfly, ya llega la mariposa para ese señor. Y el Coin también. No conectó. Si hubiera conectado, obviamente el daño hubiera sido otra cuestión. Y al no conectar, a castigar, señor. Rápido. Y en contra de Noob. Y es que también creo que la rotación para ese Void Civil tiene que ser la 3. No sé si a 2 termine teniendo ese impacto. Y creo que también Brachio ya empieza a rushar lo que va a hacer ese monte, ¿no? Sabiendo de que está nada Siren. De ignorar ese item por otro que le dé más daño, ¿no? Es la capacidad también que tiene Yairo Bob, que está pasando la parte. ¡No! Mataron totalmente, pero hay BKB y hay Dédalo también. El daño que hace es simplemente muy fuerte para eliminar a Kaori. Y todavía puede ser el siguiente, pero ya no tiene supports que lo cubran a Durakio. A pesar de todo, se baja 2. Y recordemos que ese señor, si tiene Tatani, todo el daño ha sido justamente mitigado por el BKB controlado. Aparece una decisión, sí. Un buyback. Y Durakio está durísimo. Omar, lamentablemente, lo que le queda creo que es el Shadow Realm y el TP, lo cual termina siendo la verdad que controlado a tope. No se puede hacer mucho en esta situación. Kaori, lo acaban de encontrar y lo van a matar. Está totalmente muerto Kaori en cuestión de segundos. Cállate en las manos de Cicien. Sí, yo aquí hace la pregunta, ¿es mérito de Gaming Gladiators o error de Quest? Porque ellos sabían que había gente tepeando en el portal, mucho. Incluso del Support 5 de Quest, ¿no? Spook termina cayendo de mala manera, termina cayendo también de una mala manera el Beastmaster. Y ya los vemos cómo se van rezagando en lo que vendría a ser la tabla de posiciones del valor neto, ¿no? Están quinto y sexto y dudo mucho, o sea, Beastmaster no es de esos héroes que se vayan a recuperar en un late, ¿no? No es un Timber o esa clase de héroes que en verdad van a sacar buenos kills, buenas peleas. De hecho, está perdiendo poco a poco el tiempo en el cual es relevante el héroe y también relevante las auras. Así que eso es muy, muy picante para el equipo de Quest. Al fin y al cabo, da un poquito más de late game un Shadow Demon que un Beastmaster cuando la partida se presenta de esta manera, ¿no? Vamos a ver entonces sobre qué tipo de acciones ahora va a hacer Quest, ¿no? Porque realmente forzaron buybacks también. Acabó el impacto. Qué tan rápido también tienen que ser estos targets. Ya está jugando entonces con las copias. Y así que gana tiempo sin esa aerobaita que acaba de ser utilizado. No termina siendo el objetivo. 100,000 cuidado. ¿Cuál lo réplica? BKB se acaba a dormir, a reposicionar, a cambiar la teamfight, a aguantar. Tan solo una muerte que termina siendo con Omar. Omar ahí, creo que pudo haberte un poquito antes. Pero se entiende, ¿no? De hecho, el amplio daño que hace la escuadra de Gaming Gladiator. Kaori limpiado en cuestiones de segundos. Sin hacer mucho tampoco. Y ni siquiera tienen grip, si se dan cuenta. La línea está avanzadísima. Es lo bueno que ahí tenía Quest a favor. Así que el Backdoor Protection por ahora lo salvó. No, y salieron muy bien parados después de una pelea que sí parecía muy, muy mala, ¿no? Solamente perder 2 supports después de un Machion excelente y también una buena inyección en un Puck. Creo que termina siendo un precio muy, muy barato. De hecho, Misil estuvo muy cerca de impactar en TA y Tutosen antes de que termine tepeando, así que picante, ¿no? Unos segunditos nada más le termina salvando la vida. Misil no carga tiempo. ¡Wow! Ya se le ve muy, muy complicado el equipo de Quest. Creo que lo único que puede hacer es atinar a buscar algo de tiempo, algún error, forzar de Gaming Editors, alguna separación, tratar de encontrar algún kill con un Dream Coil, algo por el... con Monkey y Satanic, ya lo regenera demasiado. Lo único que le queda es esto, buscar supports, matar supports, generar un poco de tiempo. ¡Ey! Topo se termina salvando. Durakio en modo late. Y eso le da mucho tiempo al equipo de Gaming Gladiators para realmente avanzar. Y como digo, lo único que tienen en contra es el tema del Backdoor Protection. ¿Qué les importa? Pegan y destruyen. Tienen que forzar equipo. El equipo de Quest realmente en una partida compleja. Durakio ya está 6 slots para minuto 31. Con eso también hace el siguiente cambio en contra de Omar. Y
Xiomara no aguanta nada también. Xiomara no aguanta nada. Kaori tampoco está haciendo el Dota muy fácil ya para Gaming Gladiators. Obviamente acceden a la celda central. Ya Eclipse abajo. No hay backdoor protection. La partida cada vez se complica. Creo que esto ya está llegando. Sí, no vemos una respuesta por parte del equipo de Quest. No hay algo que puedan hacer. Algún ítem que puedan sacar que en verdad pueda voltear la partida de... Voltear está muy muy picante. A lo máximo que están atinando a hacer es intentar hacer un corte de líneas, pero ya encontraron a ti. ¿Cómo? ¿Qué está pasando, caos? Va a llegar a caer, creo yo. A ver si aguanta. No aguanta. Está más que muerto. Ni siquiera Duraki está presente ahí. Duraki está solo, parado sin pueblo en contra de 4. Y me parece justo, la verdad. Así que con esto no tiene ningún problema. GG will play una victoria. 32 minutos, monstruo. Era realmente importante de Gaming Gladiators, que también, a ver, el juego no ha sido de rotaciones. Encontramos una Naga, encontramos un Gyro realmente en una situación de farm, sin molestar uno al otro, pero el tema del tiempo, si tiene también algunos picos, realmente hicieron una diferencia.